Ah. God, ew. Scary for real. ¿Asustaste? Did you get Huh? scared? Did you get scared? Yeah. Jesus. I got you. That's not roasting. Like frost nipping at your nose. Hello guys, welcome back to Vlogmas. Hoy es Vlogmas 10. No recuerdo. Déjenme chequear. Es Vlogmas 19 y apenas salí del trabajo. Estaba viendo el partido de... Bueno, ahorita que estaba transmitiendo el juego, nomás alcancé a mirar el final de Argentina con Francia, creo. Y ganó Argentina, aposté una botella y pues perdí. So, tengo que ir a comprar esa botella para entregárselo al ganador con quien aposté. But, anyways, ya salí del trabajo. So, I will see you guys en el otro clip. No te olvides like, comentar y suscríbete para más videos. Creo va a ir mi hermano al mall. Mis dos hermanos. So, no sé si voy con ellos o just me quedo en mi casa. Pero ahorita voy a ver. Ahorita voy a ver because pues no tengo nada que hacer en mi casa. So, might as well just go out, right? But, yeah. Entonces, ahorita los veo a ver dónde voy a estar. Okay, guys. So, ya más tardecito. Todavía no estaba mi hermano en la mall. Dice que salía a las 2. I really thought they were going to leave like at 11 or something. But, anyways. Me puse a hacer some spring rolls. This time, sí, encontré los noodles o los cocí y todo. They came out pretty decent. They came out pretty good. Yo estaba venir mi mamá para que coma. And I guess a las 2 se van a ir mis hermanos a la mozo. I don't know. I'm still debating si voy o no voy. But if I do, I will see you guys over there. Okay, guys. Welcome back to... What is it? Vlog... 19, 20. Either or. Trabajé hoy tarde. So, lo que grabé ayer lo voy a juntar con este poquito que voy a grabar porque salí tarde hoy de trabajar. So, ya saben que cuando salgo tarde no me da chance de freaking grabar nada. Because I got off late today. Salí a las 4. Y pues desde aquí que llegué a la casa a las 5, comí, esto es lo que hice, comí y me bañé y ahorita ya son las 6, I believe. So dije, nomás voy a grabar poquito lo que estoy aquí arreglándome para descansar porque, pues, ¿qué más? Y van a decir, ay, pues, ¿para qué nos enseñas eso de que, ay, saliste a trabajar y eso? But, like, eso es lo que hago, eso es parte de mi rutina, es parte de my life. So, yo sé que todo lo hacemos, salimos de trabajar, descansamos, nos bañamos, comemos algo, X cosa, pero pues es lo que les puedo enseñar, no hay más, no hay más. Es la cruda realidad lo que es. Pero pues si digáis like, si les gusta lo que les enseño, lo que les pongo, pues qué bueno. Gracias por el apoyo. Y si no, pues fácil, pueden quitarle y ver otra cosa más interesante. Tampoco pasa nada. Nadie se le obliga a nada. But yeah, that was my day. Very long day. Y más ahorita que se vienen los holidays, tenemos like events, cosas aparte que hacer del trabajo. So, por eso salió no tarde, pero no pasa nada. Ok, aquí vamos a agarrar un poquito de crema. Puedes agarrar cualquier crema, Nivea, de la que tú gustes. Te pones arriba y te pones abajo para que tu piel no esté tan seca al punto que vas a rasurarte con el rastrillo tu ceja. Ya la extra crema que me sobra, pues me la pongo en los codos. Aquí ya nomás me la estoy acomodando en la crema para que sea mejor. Y pues agarro una toallita para... Oh, está al revés.
para remover el maquillaje. Y ya nomás tengo lista ahí por si me corto o nomás para quitarme toda la crema y los pelitos, que ya me resure. Y pues con mucho cuidado empiezo a cortar. Y empiezo primero por arriba y luego me voy hacia abajo. Pues ahora sí agarro mi toallita y ya le quito, y como ven los pelitos. Y pues ahora sí ya seguirle abajo. Pues ahí ya nomás le limpio para... Es que no podía ver bien cómo iba quedando. Y ahí ya no podía agarrarlo porque se me resbalaba. Y ya, mejor lo agarré con la mano para subir la ceja y empezar a cortar bien. Y pues tengan mucho cuidado porque yo sí me corté un poquito, pero no hacia el punto que se me salen las tripas, pues no. Ya nomás miro cómo quedó, pero pues sí quedó muy bien, very good. Okay guys, ya me saqué mi ceja, but I think... creo que me la saqué mal, porque aquí como que se me voló el rastrillo, acá también. No se nota mucho, creo yo, pienso yo, pero... porque me puse un poquito de mi sombra para las pestañas. Pero ya mañana que se me caiga todo, creo que se me va a notar. Pero si me la peino así para arriba, yo creo que no, ¿verdad? ¿Ustedes qué? ¿Cómo ven? Sí, miren. Right here se ve más pelón. Y aquí también. Oh well, oh well, oh well. Ni modo. Lo bueno que crecen, lo bueno que todavía tengo pelo y lo bueno que me las puedo pintar, pero no pasa nada, no se va a acabar el mundo. No se va a acabar el mundo. But, ya me hacía falta sacarme las cejas. Oh, there it is. Oh, miren, sí se nota, ¿ven? Luego aquí me corté, oh my gosh. ¿Qué ando haciendo? Yo no sé. Yo siempre me sacaba mis cejas yo sola. Nunca he ido like to a place donde me saquen la ceja. No, es just... Digo, si yo me la puedo sacar, ¿para qué voy a ir a pagar? Y luego como aprendí cómo hacérmela, siento yo que me la hago bien. So, aprendí a hacérmela y I'm just like, okay. Igual no me la hago diario, pero cuando voy a salir o... otra vez de ando weekends, si yo voy a makeup, pues ya me hago mis cejas, pero no diario. Ahorita voy a envolver otros regalos porque salen y salen más. Like, come on, ya. Ya es Navidad. And today is 19, 21. 5 days is Christmas. Oh my gosh, 5 días. ¿Ustedes están listos para Navidad? Porque yo ya... solamente tengo que comprar un regalo para mi hijado, pero other than that, I'm ready, ya estoy lista. Ya quiero ver qué me van a regalar. ¿Quién me van a regalar? A ver. Ya quiero ver. Dejen, entonces envuelvo los regalos. I only need 2 presents, 2 more presents, and that's it. Yeah, ok, déjenlos envuelvo. Vamos a envolver regalos. Ustedes necesitan que contratarme para envolver sus regalos. Miren nomás. Miren nomás. Qué fucking nice.
De todos los regalos que he envolvido, yo creo que ese es el que más me ha gustado como quedó. Porque los demás... Pero ese quedó bien, el doble es bien bonito. Ok, guys. Ya es más tarde. Ya me voy a dormir. I don't know how long this video was, but hopefully it was long enough. Ojalá les haya gustado este video. Yo sé que no estuvo tan largo, pero algo es algo. Y para que vean que aquí ando subiendo para ustedes. Y no dejo de subir, aunque a veces no puedo. Pero pues ya saben que es por el trabajo. Pero aquí estoy echándole ganas. Ojalá y les haya gustado. No se les olvide like, comentar y suscríbete si aún no lo has hecho, ¿ok? Ok. Y prende esas notificaciones para que cuando suba un video yo te llegue la notificación que subí un video. And vayas a verlo así rapidito. But with that being said, I will see you guys on the next vlog. Yeah, bye guys.